Akira que yo estaba. Bueno. Apuesto a que sé de quién es. No pueden estar lejos. Steve, ¿qué significa? Parece que estoy de suerte. Vamos a conversar. Vamos a presentarnos. Asumo que eres Bart, ¿verdad? No, ¿por qué preguntas? Entonces debe ser Andy. No, incorrecto otra vez. Entonces deja de hacerme perder el tiempo y dime quién eres. Un competidor, según parece. Ah, entonces también estás buscando a Bart. Así es. Cielos. Debe estar ansiando mucho lo que robó Bart si contrató a cualquiera que se le cruzó. Yo tampoco sabía que era una carrera de caballos. Normalmente situaciones como esta me enfurecen. Pero si Mayer nos contrató a los dos, significa que estamos del mismo lado y podemos intercambiar información. ¿Y bien? ¿Ya averiguaste algo sobre Bart? Un poco, ¿no? Algo. ¿Te suena el nombre de Steve? Steve, claro. Steve el escurridizo. Es un tarro de baba. ¿Qué tiene que ver con esto? Dejó lo que parece ser su tarjeta de presentación. Debe estar en la cantina. Pero huirá despavorido si se entera que yo estoy cerca. Ya que ustedes no se conocen, puedes ir a verlo directamente. Buena idea. Hagamos esto. Tú interceptas a Steve en la cantina. Y mis muchachos y yo esperaremos afuera. Asegúrate de que no se escape. Me parece bien. No nos menciones. Pero si se hace el tonto, dile que estamos afuera esperando. Así tendrá que hablar contigo o salir a hablar con nosotros. Y es probable que nuestra charla sea más bien con los puños. Así lo haré. Sé que Killian era un excéntrico inofensivo, pero resulta que era corredor. Estos parlantes me hacen sentir como si estuviera viviendo en un cuartel. No me molesta eso. Estoy buscando a Josh. Por el amor de Dios. Es de día. Deja dormir a la gente. Esta carta es tuya, ¿no? Así es. ¿Dónde la encontraste? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Me puedes ayudar diciéndome lo que sabes acerca de Bart y Andy? Nunca oí hablar de ellos. Y aun si así fuera, me tomo muy en serio el secreto profesional. Y yo hablo muy en serio cuando digo que quiero encontrarlos. ¿Qué tan en serio? Ya deja de dar vueltas. ¿Ofreces un intercambio? Ah, bueno, todo lo cumplí.
O tal vez prefieras conversarlo con Clint. ¿Eso es lo que quieres, pedazo de mierda? No me digas que trabajas con esa basura. No importa el trato que hayas hecho, te traicionará. Puede que hasta te mate. Lo sé. Puedo verlo en su cara. Así que dime lo que quiero saber. Luego seguiré mi camino sin Clint. No podrá hacerte nada porque yo lo haya traicionado. Así que habla. Bien. Tus gemelos me contrataron para que ellos y el niño llegaran sanos y salvos con el coronel. Pagaron bien y no era una tarea difícil. Pero encontramos una patrulla de los pacificadores, malditos desgraciados. Tus muchachos se asustaron mucho, se preocuparon por el niño y me hicieron dejarlos allí mismo. A mí me dio igual. Me habían pagado por adelantado. Muy bien. Dime dónde los dejaste. En una vieja cafetería no muy lejos de aquí, junto a la salida de la E12, cerca de una estación de metro. Tú averigua el resto. Preferiría estar atorado en un elevador con un viral que sentado con un pacificador. Le trato de decir a todos que deberíamos prepararnos. Uy, uy, uy. Genial, otro puesto aburrido. Estoy disponible si me necesitas, amigo. Este feudo es una estupidez. Todos queremos la paz. Señales de una pelea reciente, muy reciente. Un arma rota. Me parece familiar.
Aquí sí. Si me guío por eso, deben estar escondidos aquí cerca, sin dudas. Ahí tiene que estar. Haciendo la noche. Marcelo, habla con su... Cayó la noche. ¿Por qué no contestas? Debemos terminar mi película. Estamos cerca de la toma final. Este es el trabajo de mi vida y ningún cierre ni estúpida pandemia me detendrá. No, no, mismo guiar. Las siguientes generaciones merecen que se les regale una obra tan relevante y artística. No les quites esa oportunidad. Eres y qué quieres. Oh, tranquilo, solo vine a hablar. Me resultas familiar. ¿Eres Bart? Sí, tú eres Aiden. ¿Te envió Mayer? Sí, me pidió que te buscara y recuperara lo que robaste. Pero hablé con Stagg y unos acerca de ti. Me hicieron pensar que hay más en esta situación de lo que se puede ver. Mayer lo intentó, pero no pudo ayudar. Yo no aguantaba más, día tras día. Puede bajar la voz. Liam está dormido en la habitación de al lado. Más allá de sus problemas personales, la deserción y el robo son graves. Ella piensa enviar a sus hombres por ti. Tendrá muchos voluntarios en el equipo de búsqueda. Me ejecutarán en el acto si me encuentran. Seguro te envió por eso, para darme una chance de huir. Entonces, ¿sí robaste el mapa? No es un mapa en sí, pero muestra una reserva oculta de los pacificadores. Armas, sin dudas. Es lo que se me ocurrió que podía ofrecerle al coronel a cambio de que nos diera un lugar seguro para los tres. Ya veo. No, no ves, amigo. La gente como tú
no sabe ver. Andy, no te metas. Es demasiado tarde y lo sabes. Al diablo con el mapa, la reserva o lo que sea que es. Los pacificadores son los monstruos. Sé que lo entiendes. De lo contrario, ya me habrías quitado esto. ¿Eso es lo que crees? Sí. Si regresas con Meyer y le dices que nos mataste, te daré el mensaje codificado y mis placas de identidad. Hazlo, por favor. Déjanos ser. Te entiendo, pero la deserción y el robo son crímenes graves y esta es mi responsabilidad. Por favor, no es deserción. Es supervivencia, y no solo para mí, también para Andy y Liam. ¿Nos ayudarías, por favor? Vamos a ayudarlo. Ninguno de ustedes merece esto, y menos Liam. Los ayudaré. Gracias a Dios. Andy, dale el mensaje y mis placas de identidad a Aiden. Si tú lo dices. Pensé en ir a la biblioteca de la nave a buscar uno o dos libros que me ayudaran a decodificarlo. Pero las cosas se complicaron de repente. No tuve tiempo de hacerlo. Tal vez yo lo haga. Me da curiosidad de qué se trata. Solo no dejes que te atrapen, o tú serás el próximo. Asumiendo que no te atrapen, nunca volverás a vernos. Aún así, estarán mejor si no van con el coronel. Sabes que le dicen el carnicero, ¿no? No tenemos opción. ¿Qué van a hacer? Por el momento, nos quedaremos aquí hasta definir qué hacer. No se los recomiendo. Si yo pude encontrarlos aquí, otros lo harán igual de fácil. Deben seguir camino. Tienes razón. En cualquier caso, debemos mantener un perfil bajo. Pero al menos estamos vivos y unidos. Les deseo mucha suerte. Cuídense. Vaya fiesta se han montado aquí. Asumo que son los hombres de Clint, ¿no? Sí, y él estaba en lo cierto. Eres todo un sabueso para rastrear pervertidos como estos. Espera aquí, yo me encargo. Tu trabajo termina aquí. Solo danos el mapa y lo llevaremos a la cantina donde nos espera Clint. Imposible. Dile a Clint que se pudra. Se lo daré a Meyer. ¿Cómo? El único que se va a pudrir eres tú, amigo. Oh, pero... Así que prepárate para que te demos tu merecido. Como esperaba una excusa. Yo me voy por la culo que está arriba. La tengo. ¡Tras él! Ojalá no haya por la huella. ¡Sin piedad! ¡Eres un recuerdo! ¿Me oyes? ¡Voy a disfrutar! ¡Voy a disfrutar! No sé si se los doy esto, pero creo que es a él. De nivel, ¿no? Están a salvo. Ya no pueden lastimarlos. Si solo fuera nuestro último problema. No hables así. Estamos vivos, y es gracias a Aiden. Supongo que sí.
¿Qué va a pasar con nosotros ahora? Un paso a la vez, Sandy. Vamos a empacar. Rápido. Buena idea. Será mejor que nadie más los encuentre. No quiero que me vaya a ti. Anormalidades, no. Oh, se bugueó esta vaina. ¿Cómo digo?
¿Puede alguien escuchar? Si hay alguien, por favor. Habla Lance Gallagher. Los suministros se están agotando. Hola, ¿pueden oírme? No sé cuánto tiempo más. Hola. Maldita porquería. La One, encontré una vieja radio. Alguien necesita ayuda, pero la señal es demasiado débil, incluso en el tejado. Bien, salvador de los oprimidos. Acércate a algo que potencie la señal. ¿Sabes lo que es una antena? Gracias, La One. Procura no caerte, ¿sí? Paso por aquí. Ha
Necesito conseguir un arma nueva en la armería. Mejor, vamos a ver. Ahora sí puedo comprar la mejora. Pero voy a comprar mejora para... No sé si mejorar el parapente. Mejor. Y me dieron unos dinero. Lo raro es lo es que quince de tren. Oye, tú, vente. Vamos a estar con tu culo. Pero cubre demasiado lento. ¿Y qué pasa si viene alguien? ¿Te puedo pedir un favor? A esos por lo general los frenan los guardias en la entrada. Pero igual mantendría que te preste. Regresaste. ¿Y? Y tu muchacho Clint es un encanto. Gracias por eso. Mira, tuve que duplicar los esfuerzos en la búsqueda de Bart. Al menos dime que lo encontraste. Lo hice. ¿Y bien? Parece que está muy... Aquí están sus placas de identificación. Está demasiado muerto ya como para necesitarlas. Pero, Aiden, no debías matarlo. Ni siquiera yo habría permitido que sucediera eso. Me atacó. Tenía que defenderme. Ya. Ya veo. Pero el mapa. Dime que al menos conseguiste el mapa. Toma, como lo prometí. Y sé que no es un mapa. Como sea, gracias al cielo. Si el coronel o alguien más lo hubiera obtenido, nos habría arruinado meses de planificación. Ahora pudimos corregir eso. Gracias a ti. Qué bueno.
No pierda su parada, señor. Stock permanente. Ugh.
De día está haciendo. Espera. Tiene niebla. Ay, ¿qué es lo que va acá? Josh, no lo encontré, no. A ver, vamos a hacer otra, que Josh no lo encontré. Y me cansé de buscarlo. Verte por aquí. ¡Púdrete! ¡Lárgate de aquí! No sabía que eras tan mal perdedor. Pensé que eras algo más pragmático. ¡Púdrete por dos! Sabes bien lo mucho que me jodiste al matar a mis hombres así e irte con el mapa. No recuerdo que hayamos hecho un pacto de sangre. Eres un maldito desgraciado. Aunque tengo que darte crédito. Nunca vi a nadie hacer eso con mis muchachos. Y mira que no los escojo por tímidos ni blandos. ¿Qué te parece si hacemos borrón y cuenta nueva? Me quitaste recursos y necesito algo de ayuda. ¿Quieres un trabajo? Te pagaré. Claro, ¿por qué no? Bien. Tengo una tareita para la que serías perfecto. Pero todavía no está todo listo. Cuando lo arme bien,
te aviso. Y ahora, si me disculpas, tengo lugares que visitar y recompensas que cazar. Tú sabes cómo es. Adiós, Aiden. Por ahora. Me falta tecnología, digo, voy a mejorar esto. Acércate y echa un vistazo a lo que tengo. Lo único raro, pero porque si tengo 16 raro, único. Hay más de donde vino eso, amor. No lo olvides. Calma. Tengo 16, raro. Porque los raros son para arreglar como el fuego. Vamos a ver, yo tengo.
Gerard fue un gran hombre. Ahora mira por siempre. Otra. Hola, pues.
Pues sí, Jesús. Porque me... No, 15 segundos. Tengo ganas, no voy a jugar.